Fos. Iniciamos la excursión del río Segura en Ojos. Ahí viene el obrador, qué bonito. Pero mira que venía yo a veces y yo no había visto nunca. El horno número uno. Que nos enteramos de cosas que los demás no enteráis. Ahora conmigo no vaya a venir más, que lo sepáis. Hay 8 desperdigados. El lavadero público. Espérate que esto lo termina, tío. No, sí. Estos son los primeros. Ya llevamos 4 minutos andando y ya están perdidos. Escucha, pero es que lo pero ¿qué es lo que hay? Río Segura en Ojos. Esta es la foto del grupo. Cruzando el río por una pasarela. Ahí, muy bien, perfectamente. ¡Ay, señor, qué gozo! La población de Ojos. Según dice la leyenda, aquí saltó una dama cristiana huyendo de su pretendiente árabe y se precipitó al río. Estamos en pleno valle de Ricote. Nos dirigimos a Ulea. Que cruzan el agua del Taivilla de una parte a la otra del río. La población de Ulea. Nos encontramos entre Ulea y Villanueva. A
Ay, 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 arréglate el pelo, arréglatelo. Con esa arregla el pelo. En la margen derecha del río, Villanueva del Río Segura. En la margen izquierda, Ulea. Villanueva del Río Segura. El Gurugú, una construcción tipo árabe que se hizo un señor de Ulea que estuvo en África bastante tiempo, y una fábrica de luz. Aquí está el azud para la toma del agua. Y también la toma de una acequia en el mismo azud de la central eléctrica o fábrica de luz. Los aliviaderos de la fábrica de luz y el río. Cruzamos por una pasarela del río cerca ya de Archena. Todavía dentro de Villanueva, del Río Segura. Entramos al recinto del balneario de Archena. Estamos en el balneario de Archena. Del balneario, el casino. Termal, uno de los hoteles del balneario. Hola Paco Jiménez, muy buena, ¿va bien la ruta? Fenomenal, ¿no? Vale, vale, estupendo.
pasamos junto a uno de los varios azudes que hay en Archena para toma de agua, para central eléctrica y para regadíos. La acequia de Molina, la acequia del Orquí y la de Archena. De entrada a Archena. Aquí parece otro río, ¿verdad? Por Archena es precioso. Toda la vega del Valle de Ricote. Este azud toma el agua la acequia del Orquí. Esta es la acequia del Orquí. Pasamos junto al azud donde se produce la toma del agua para la acequia de Molina y tiene que atravesar esa serreta por una galería que se le llama Las Minas. Con las cañas no podemos verlo. Se oye un poco el sonido del paso por el azud. Puente sobre el río Segura, a las afueras de Archena. Sí, una toma de agua para una fábrica de luz. Donde vamos a parar a tomar el bocadillo ahora. Ahora el río trae bastante agua. Cuando lleva poca, no, toda el agua se va hacia la acequia. Y esta parte del río se queda sin agua y le llaman en Archena Río Muerto. La depuradora de Archena. Cruzamos por una pasarela a la margen izquierda del río, en la pedanía archenera de la Algaida. Tomando el bocadillo en un parque en la Algaida. La acequia que conduce el agua a la fábrica de luz. Ruta del canal de la Algaida. El canal es la toma del agua para la central eléctrica. Y aquí está la población de la Algaida. Con sus chimeneas, de las fábricas de conservas de antaño. Pasamos junto a la pedanía de los Torraos de Ceudí, enfrente de la Algaida.
pasamos frente a los palacios, una pedanía de Lorquí. Ahí estaba la fábrica de la Cierva, una conservera muy importante en la época de la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente también. Nueva toma de los palacios donde estaba la fábrica de la Cierva. De los palacios. Estamos bajo la carretera que une Lorquí con Ceudí. Hace bastantes años el antiguo puente se lo llevó una riada y hubo provisionalmente un puente de madera puesto por el ejército hasta que construyera este nuevo puente. La población de Lorquí. Y en la margen derecha del río Ceudí, con sus antiguas conserveras. Estamos frente a la población de Ceudí. Sobre el río Segura de la línea férrea Cartagena-Madrid, por donde acaba de pasar un tren que hemos grabado. El corredor verde del río Segura. ¿Otro tren? Llegamos a la Chopera del Llano, un lugar maravilloso de cine. Parque Municipal Soto de los Álamos. Una foto de familia en este mágico lugar de Molina de Segura. Vamos a esperar que venga el último, sí. Vamos a esperar. ¿Podéis descanso. Puente de la Vía Verde entre Molina de Segura y Alguazas, por donde pasaba antiguamente el tren de Caravaca. Vamos a tomar la Vía Verde del noroeste. Dejamos la margen del río Segura y nos encaminamos a Molina de Segura, donde acaba la etapa de hoy. Ya queda poco. Vamos a tomar una
cerveza en la sede social del Club Senderista Molinense. Una pequeña sorpresa. Tony, mira ese limón en ese limonero. Vale, coge. Pero ahora la recompensa es buena. Me gusta terminar así. Bueno, esto ha sido un detalle que hemos querido tener con todos los que estáis yendo a toda la ruta. Una vez que venimos a Molina, tiene que notar. Y la verdad es que... Se ha notado.